abogada penalista Romy Chan. ¿Cómo está, Romy? ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. La hemos invitado precisamente para hablar del caso de Chivolín, pero primero quería preguntarle acerca de este asunto del cofre presidencial y la circunstancia de que ya se conozca el nombre de quien lo conducía en la fecha esta que está, digamos, bajo la lupa. Es el suboficial de la PNP, Félix Montalvo Guevara. Desde el Ejecutivo dicen que esta es información sensible porque es el auto presidencial y todo. ¿Qué tanto se puede acotar, digamos, la situación de este suboficial desde la perspectiva de quienes hacen la investigación para obtener nombres de eventuales pasajeros? Lo que pasa es que, a ver, la información sensible estaría vinculada a una información que podría comprometer la seguridad nacional, podría comprometer la seguridad presidencial, pero en realidad eso no se aprecia tanto en este caso, ¿no? Sino más bien se aprecia un ánimo de falta de transparencia. Claro, ¿qué hacía el auto presidencial sin la presidente en Ica o en el sur, en esa fecha? Por supuesto, ¿no? Entonces yo más bien creo que aquí incluso habría que hacer una investigación, porque si la presidenta, o sea, que es necesaria, ¿no? Porque si la presidenta no estaba en el auto, entonces, como bien indicas, ¿qué hacía el auto ahí y qué uso se le está dando a ese auto? Ok, pero la fiscalía puede convocar a este suboficial de la policía. Por supuesto. E interrogarlo. Por supuesto. Como testigo. Pero claro que sí, porque incluso hasta podría estar comprometido. Porque si él conducía el auto y la presidenta no estaba ahí, ¿respondía a una orden o le estaba dando un mal uso al vehículo presidencial? ¿No? Que esa es otra posibilidad también. Pero no hay, digamos, impedimentos por el hecho de que se trate de un suboficial de la policía y un suboficial de la policía que trabajaba para el despacho presidencial, digamos, para que, se resistan a prestar declaraciones. No, para nada, porque además el Ministerio Público es un organismo autónomo, constitucional autónomo, que no tiene ninguna dependencia del Poder Judicial, ni tampoco del Poder Ejecutivo, ni tampoco del Poder Legislativo. Entonces, claro que puede llamar a un oficial para que acuda a declarar y ayude con el esclarecimiento de la investigación. ¿De qué presunto delito podríamos estar hablando en este caso? Depende de los supuestos. Si es un uso indebido del vehículo sin autorización de la presidenta, porque ella indica que no sabe nada de esto, ¿no? Podríamos hablar de un peculado de uso, porque está haciendo un mal uso de un vehículo presidencial, de un vehículo del Estado, ¿no? Y si en cambio... Pero si la presidenta la autoridad estuviese involucrada... Uy, ahí sería complicadísimo, ¿no? Porque hablaríamos de un tema de encubrimiento personal, o sea, está encubriendo a una persona que está con una orden de captura, ¿no? Y de obstrucción a la justicia, ¿no? Digamos que hay elementos para, por lo menos, investigar esto sin la caricatura de Chucky y su novia. Por supuesto, claro que sí. Muy bien, vamos al caso de Andrés Hurtado, que está detenido preliminarmente. Para que la detención preliminar se convierta en arresto... En prisión preventiva. En prisión preventiva, perdón, prisión preventiva, pues tiene que demostrarse ante juez que hay problemas de obstrucción de la justicia, que no hay arraigo fundamentalmente o peligro de fuga, ¿no es cierto? Sí. Hemos escuchado que no responde a preguntas elementales. Por ejemplo, ¿cuál es su dirección? Y esto tiene que ver con el arraigo. Sí. Y el arraigo se da en diferentes niveles. Y lamentablemente él no contempla un arraigo en ningún nivel. Por ejemplo, a nivel laboral, él indicó públicamente en el último programa que él había decidido voluntariamente retirarse de 3 sábados para ocuparse de los temas legales. Pero inmediatamente fue desmentido en un dominical, en un programa periodístico, en el mismo canal, indicando que no, que él no había decidido voluntariamente suspender el programa. Que lo habían sacado, o sea, con lo cual no tiene arraigo laboral, porque no tiene trabajo. Sí. Él ha indicado, ha hecho una referencia de trabajar, me parece, para alguna empresa, pero realmente no lo puede lograr demostrar con documentos. Pero lo más importante, no tiene arraigo domiciliario. Se le ha preguntado cuál es su domicilio. El domicilio de Renier no coincide con el que él tiene en la realidad, y es más, lo hemos escuchado todos decir que como en este momento no tiene domicilio, bueno, ha hablado con el dueño de la clínica para que le permita colocar ahí su dirección, y eso es indispensable en una investigación penal. Si no saben dónde notificarte, estamos en una gran complicación y hay un riesgo de fuga, ¿no? Y eso es lo que ha motivado la detención preliminar, y probablemente esa situación se mantenga aquí en 7 días,
Con lo cual, pero lo más probable es que el fiscal pida una prisión preventiva si continúa formalizar la investigación preparatoria. Y que, y que sea concedida por estos... Y que sea concedida, claro, porque ya adelantó de alguna manera opinión el juez en la línea de los requisitos, ¿no? Y es que esto es así para cualquier caso, o sea, no se está... porque el fiscal Alcides Chinchay es bastante, en ese sentido, garantista, ¿no? Un perfil bastante conservador con el uso de la prisión preventiva. Sí. Pero claro, es que acá es evidente que no hay arraigo. A diferencia de lo que pasó con la fiscal Peralta, que incluso el juez Checle dijo que ella sí tenía un arraigo familiar, un arraigo laboral, ¿no? Y un arraigo domiciliario. Ahora, uno pensaría que estaba en su directo interés, en el interés de Andrés Hurtado, responder a esas preguntas, por lo menos la del domicilio, pero... está acabando su propia tumba, dicen, pero sí. A ver, en penal también hay algo, ¿no? Cuando lo que vas a decir no te va a ayudar, es mejor no decir nada. Yo creo que hubiera sido más inteligente que él se acoja al derecho a guardar silencio, a que termine diciendo, sí, es que no tengo porque no me ha querido alquilar o no me quiere alquilar el departamento, en realidad ya no vivo ahí. Y de una serie de... Hay un cierto candor de su parte en la manera como enfrenta... la investigación o la parte fiscal de la investigación. Creo que no se ha terminado de dar cuenta que ya no está frente a un programa periodístico, bueno, un programa de farándula, ¿no? Sí. Sino que realmente está frente a la autoridad. Y aquí se está jugando el tema de ir o no a prisión. Y da que pensar la circunstancia de que su abogado, que tenía 24 horas a cargo del caso, haya decidido dejarlo. Sí, no vamos a saber las razones porque eso es parte del secreto profesional, pero es sintomático. Es sintomático y bueno, se da en un momento en el que en verdad no tenía mayor argumento, ¿no? Era muy difícil defender a una persona así. Y ojo, que esta es la medida que se adopta por el primer caso, por la primera investigación. Pero nada implica que las demás fiscalías, la de lavado de activos, que va a investigarlo también por el tema de lavado de activos, y el otro tema de investigación, porque hasta ahora tiene como tres, también puedan pedir en su contra prisiones preventivas o detenciones preliminares o impedimentos de salida. Bueno, y el resultado va a ser el mismo. Evidentemente. Pero igual, las prisiones preventivas, la mínima en este momento, ¿cuánto es? ¿Seis meses? Podría ser unos seis meses o nueve meses, porque sí, se ha declarado compleja la investigación. La máxima... 36. 36. Cuando hablamos de organización criminal. Y en este caso hay elementos para que puedan atribuirle organización criminal... verosímilmente, no con la alegría con la que se ha atribuido organización criminal en muchos otros casos sonados en los últimos años. Podría ser. ¿Por qué? Porque todavía la madeja no termina de desenredarse, ¿no? Y parece que este señor tenía muchas influencias, conocidos, tanto en la Fiscalía, en el Poder Judicial, en Migraciones y hasta en el Ejecutivo, porque eso de que el presidente de la República llame a su programa para decir, sí, yo voy a ayudar y se comunique, fue algo bastante singular, sui generis, ¿no? Entonces, él tenía influencias, el asunto es hasta dónde llegaban esas influencias. Entonces, eventualmente puede ser, si es que se abre un camino de investigación... Pero ¿cómo las influencias dan pie a que se piense en organización criminal? Como por ejemplo Vladimiro Montesinos, ¿no? Salvando las diferencias, él era el líder de una organización criminal que se dedicaba a traficar influencias y por eso se le condenó. Y en efecto lo hacía, ¿no? Convocaba a los empresarios y les ofrecía sus influencias ante el Poder Judicial y el Ministerio Público. Él parece que su red era más grande, ¿no? Porque hasta controlaba alcaldes, al parecer, gente en migraciones. O sea, no sabemos hasta dónde podían llegar esos tentáculos. Hasta ahora, los que, aparte del propio Andrés Hurtado y la fiscal Peralta, ¿quiénes son los más seriamente implicados en este asunto? Los Siucho y los Muley, ¿no? Porque por lo menos la razón por la cual se está dando esta investigación es el pago. El famoso pago... La devolución del oro y el pago de los 100 mil dólares para generar que una persona se mantuviese investigada en el caso de lavado de activos. Entonces, eso de alguna manera es lo más contundente en este momento, ¿no? ¿Pero qué es lo que se asoma aparte de eso? Lavado de activos. Lavado de activos en... ¿Por qué, no? Porque él no ha podido establecer, al parecer, la procedencia de sus bienes. Incluso cuando se le pregunta cuánto es lo que gana al mes, él dice que hay meses en los que no puede ganar nada y hay otros meses en los que puede ganar 300 mil soles porque tiene a muchos auspiciadores. Y eso lo tiene que corroborar la fiscalía. Y es bien simple, porque es cuestión de mirar
cuánto es el reporte que él declara a SUNAT y cuál es el patrimonio que él expresa. Y ahí, ojo, lamentablemente, también puede involucrarse la familia. Eso es algo que a veces las personas no manejan, ¿no? Piensan que si yo le pido a mi hija, a mi esposa, que coloque bienes a su nombre para evitar detectar el patrimonio que tenemos, no pasa nada. Pero ellas también son autoras del delito de lavado de activos. Entonces, aquí eventualmente sus hijas se van a ver complicadas. Y ojo, ellas estaban en Estados Unidos. Sí. Y aparentemente el dinero era enviado hacia allá y también se compraban bienes allá. Y si eso es así, el gobierno americano no entra en vainas, ¿no? Ellos sí van a definitivamente iniciar su proceso por lavado, quitan todos los bienes y buscan llegar a un acuerdo donde se reconozca culpabilidad. Entonces, las hijas van a estar complicadas. Ajá. No es un asunto que acabe en extradición. Si Perú lo pide, sí. Si Perú lo pide, sí. Habría que ver si aquí en el Perú también tienen bienes a sus nombres. Podría ser. Es un caso absolutamente complejo. Sí. También las esquirlas de esto han salpicado a algunos políticos. Pero, por ejemplo, un colaborador no eficaz, sino de Hurtado, mencionó en un programa de televisión que iba y traía paquetes o sobres de la casa del alcalde de Lima o del señor López Aliá o del señor Hernando de Soto. ¿Difícilmente esto, sin embargo, pueda complicarnos o hay un vericueto por donde esto puede enredar a alguno de ellos? Podría ser, pero lo cierto es que en el caso, por ejemplo, del señor López Aliaga, él sí ha reconocido pagos al productor por servicios de media training. Media training, así sí. Es, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un pago formal que en principio se habría dado. ¿No? Habría que ver si hay algún otro pago que no es formal. Y si es así... Es decir, si sí hubiese habido de ellos o de otra persona pagos... digamos, sin motivo aparente. Eso es extraño, ¿no? Y tendría que generar una investigación, porque como dice el refrán, no hay lonche gratis. ¿Y entonces, qué cosa es lo que se podría presumir en esos casos? Tráfico de influencias. Tráfico de influencias. Así es, ¿no? ¿Por qué? Porque como él tenía una red tan grande, a nivel municipal, a diferente, en las municipalidades, en el tema, claro, en todos lados. Su directo, ¿no?, interés vincularse con gente, exacto, que o bien tiene poder o que aspira al poder. Exacto. Entonces, habría que ver cuál fue el tema a cambio. Porque, ojo, el derecho penal no sanciona comportamientos no éticos o inmorales, ¿no? Y si bien sí creo que acá había un problema ético porque no se hacía el disclaimer en el programa de que había un pago. Si es que lo hubiera habido, sí. Si es que lo hubiera... Pero bueno, si en el caso, del media training, sí. Sí, ¿no? O sea, si alguien que hace media training luego entrevista a una persona, tiene que hacer el disclaimer, tendría que hacerlo. Pero como usted, como tú dices, es un problema ético más que penales. Ajá, o sea, eso no se traduciría ni para quien contrató el servicio, ni para quien lo brindó. En un asunto penal. Si se mantiene en ese contexto, no tendría por qué, ¿no? La situación de la señora Peralta, de la fiscal, a la que he visto que en una intervención han encontrado una cantidad de dinero importante en dólares. También está complicada. También está complicada. Sí. Bueno, ella ya ha sido separada del puesto provisionalmente. Sí. ¿No? Bueno, es lo que corresponde si es que está comprendida en una investigación, ¿no? En este caso administrativa. Pero a nivel penal, el fiscal, si bien me parece pidió el tema de la detención preliminar también, esto el juez consideró que no era procedente porque ella sí tenía los arraigos, como lo veníamos comentando, ¿no? Pero lo que se narra en la disposición judicial, que se ha hecho pública, ha trascendido en medios, ¿no? En redes sociales, sí hay un discurso que reflejaría un comportamiento ya no poco ético, sino ilícito. De parte de la supuesta fiscal. Y la verdad que yo creo que la entrevista que dio también públicamente no le ayudó mucho, ¿no? Sí. Porque incluso ella indica que había escuchado que el señor Hurtado era proxeneta, pero de eso nada más. Y la pregunta es, ¿y tú vas a la casa de una persona que has escuchado es proxeneta y te tomas fotos con quien te coloque en la casa? Y ella tiene fotografías. ¿No? Y eso la complica, además de las supuestas resoluciones o disposiciones fiscales que habría firmado o de la inacción que habría mantenido para la supuesta liberación de él. Imagino que si los montos de dinero que... No calzan con sus ingresos, lavado de activos. No tuviese cómo justificarlos. Se sumaría el tema del lavado de activos y, claro, el tema de la extinción de dominio que aplica para todos estos casos. No olvidemos... ¿Cómo es el tema de la extinción de dominio? Porque la extinción de dominio va en paralelo respecto de todos los bienes sobre los que no se puede acreditar propiedad o validez, formalidad.
¿no? Entonces, si ella tiene un incremento patrimonial que no puede justificar, claro, de manera paralela a toda esta investigación penal, va el tema de la extinción de dominio y el Estado le puede quitar esos bienes. Algunas cosas a propósito de la situación de Andrés Hurtado en la prefectura. Esta circunstancia de que le acondicionen una oficina para que pase los 7 días de detención preliminar en un ambiente distinto, ¿es habitual? No es muy habitual, no es pero muy habitual. A lo mejor se está dando en su caso debido al tema médico que él alega, ¿no? Entonces, esa era la siguiente pregunta, es decir, ¿alguna de las circunstancias de los padecimientos que él anuncia podría exonerarlo de los rigores de la prisión preventiva? No, eso sí lo veo muy complicado, porque además ya van a haber pasado 7 días. Él lo que alega es que está en recuperación porque la operación ha sido reciente. Sí, pero ya luego los 7 días, y ya si se dispone un tema de prisión preventiva, él tiene que pasar a un centro penitenciario. Y claro, en el centro penitenciario hay un tema de acceso médico, por supuesto, si se siente mal, pero ya no hay oficina donde se pueda quedar. Es decir, esto es útil solamente para estos... Para estos siete días, porque son temporales, ¿no? Y en este caso son máximo 7, que es lo que el fiscal pidió. Pero está clarísimo que antes de que vence el plazo, al igual que el fiscal lo ha hecho antes de que vence el plazo del impedimento de salida, que era el martes, va a venir una definición por parte del Ministerio Público. O considera que sí puede seguir adelante con el caso y formaliza investigación y, por tanto, pide la prisión preventiva, que es lo más obvio, lo más evidente. O dice, no tengo suficientes argumentos y dispongo el archivo. Lo primero luce más probable. Definitivamente por lo que hemos visto todos a nivel mediático. Bien, pues esta es una novela que va a continuar por los próximos días y los próximos meses. Así es. Evidentemente. Muy bien, muchas gracias a la abogada penalista Romy Chan por habernos acompañado aquí. Gracias. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But I...